Basta, Dora. Te pasarías las horas jugando con Jip. ¿Ya lo oyes? Estate quieto, Jip, que nos está riñendo nuestra maestra. Le veo muy serio, David. Sí, es posible. Los hombres nunca saben apreciar la buena suerte. Debería usted alegrarse de que podamos disfrutar de este día sin que la señorita Marston nos esté acechando. Bah, no tardará en aparecer. Tiene un instinto especial para imponer su presencia donde menos se la desea. ¿Pero si no está? Sí, ya sé. Le será imposible venir antes de la noche. No sabía que hubiera ido tan lejos. Sí, fue a Londres, a la boda de su hermano. ¿De su hermano? ¿Conocen ustedes a su hermano? Papá lo trajo un día cuando usted estaba en Yarmouth. Papá estaba ocupándose de su contrato matrimonial. Creo que la novia es muy joven y con una gran fortuna. Así es que está preparándose una nueva víctima. ¿Por qué dice eso? ¿Es que lo conoce? Me parece que esa persona trae malos recuerdos a David. ¿Cómo se ha dado cuenta? Yo también tengo un instinto especial. Conozco la expresión de los malos recuerdos. Tengo cierta experiencia. No, Julia, no comiences ahora tú. Es que no vas a olvidar nunca. Siendo tan joven, ¿ya tiene cosas que olvidar? Solo una desilusión. Pero fue bastante. Por eso lleva una vida tan retirada. Muchas veces me he preguntado, desde que la conozco, ¿a qué se debía ese aire de gravedad? Me recuerda usted mucho a mi amiga más querida. Ve, ahora me toca a mí decepcionarme. Acabo de descubrir que tiene una amiga a la que quiere más que a mí. No es lo mismo. A usted... Dora pasará la tarde de pasado mañana en mi casa. Si quiere usted venir, mi padre le recibirá encantado. Lamento no haber estado las otras veces que ha venido a verme, pero mis obligaciones... Las conozco. La suya vive en Londres, según creo, ¿no? ¿La mía? No lo entiendo. Me refiero a la señorita Spinlow, de la que me habló la última vez que nos vimos. Supongo que es ella la que ha creado sus obligaciones. Es usted incorregible, Traddles. Pero, ya que hablamos de obligaciones, ¿cómo van las suyas?
No puedo atenderlas con tanta asiduidad como usted. ¿Y se resigna? Me admira su paciencia. No me atribuya esa virtud. Es Sofía. Creo que le dije que mi novia se llama Sofía, ¿no? Es ella la que me ha inculcado todas sus buenas cualidades. ¿Incluso la prudencia? ¿Tengo que ser prudente? Con el amigo Maikover, desde luego. ¿En qué terminará ese asunto de los pagarés que ha avalado con su firma? Si quiere que le diga la verdad, temo lo peor. Me veo encima un embargo. Lo sospechaba. Tía. Dejemos los saludos para luego y ayúdanos, David. Sí. Y usted también, joven, eche una mano. Permítame. Es mi amigo Travers. Fuimos juntos al colegio. Mucho gusto. Mi tía Isabel, Ricardo. Deja eso ahí. En la escalera hay más. Sí. Ricardo, deja ya la cometa, que nadie va a robártela. Sí, sí, sí. Bueno, pero esto parece una mudanza. Ya está todo. Serás informado a su debido tiempo. ¿Quieres avisar a la señora Crabb? Claro que sí, pero... Hijo David, ¿eres dueño de ti mismo? Sí. Ricardo, dame tu opinión sincera. ¿Crees que está lo bastante fuerte como para resistirlo? En el capítulo 24 de mis memorias, estudio las condiciones de la fortaleza espiritual y creo que David cumple con 142 de sus 150 artículos. Perfectamente. Hijo, ¿no adivinas por qué he venido a tu casa con todos estos bultos? No, tía. Porque es todo lo que poseo. Porque estoy arruinada, hijo mío. Pero... Todo lo que poseo está aquí. Todo, excepto la casa, en donde ha quedado mi doncella Juana, hasta que vayan a hacerse cargo de ella sus actuales inquilinos. ¿Soy requerida? Lo es. Cuando alquilé estas habitaciones, vi en el aseo una puerta condenada. ¿Puedo preguntarle a dónde da? A otros dos cuartos. Suelo alquilarlos independientemente. Estaba segura. ¿Los tiene libres? Casualmente, sí. Pues nos quedamos con ellos. Puede desatrancar la puerta. Respecto al precio, ya nos pondremos luego de acuerdo. Muy bien. ¿Puedo preguntarle por qué la encuentro tan estirada? Celebro que me lo pregunte. Ha de saber, señora mía, que una mujer suele frecuentar esta casa. David. Se refiere a mi nodriza, Peggotty, que vino conmigo a arreglar los asuntos del testamento de su marido. Ha preferido quedarse un tiempo en Londres y vive en una habitación alquilada muy cerca de aquí. Ya sabes el cariño que me tiene y cómo la pobre se siente muy sola. Suele pasarse aquí las horas ocupándose de mi ropa y de... Y de lo que no le incumbe, caballero. No me gustan los espías ni los intrusos. Si un caballero de su condición quiere mezclarse con ellos, allá él. Pero a mí no me gustan. Especialmente si visten de luto. No entiendo nada de ese galimatías. La señora Crabb no parece sentirse en muy buena disposición hacia la pobre Peggotty. Por el amor de Dios, no sigas machacándome los oídos con ese horrible nombre. El caso es que le ha tomado ojeriza y ha adquirido la costumbre de sembrar la escalera de obstáculos con la sana intención de que de que mi nodriza llegue a romperse la cabeza el día menos pensado. Ahora me explico. Unas insólitas macetas que encontré al entrar y un alambre que trató de impedirme el paso. Señora Crabb, espero que, sean cuales sean sus ideas sobre los espías, en lo sucesivo, se sirva manifestarlos de una forma exclusivamente oral, o si lo desea, por escrito, pero nunca físico. Así lo haré, señora mía, porque usted me lo pide. Y porque estoy segura de que usted devolverá el orden a la vida del señor Copperfield. Pero comprenda lo que mis sentimientos
que sin ambajes puedo calificar de maternos, han tenido que soportar. Bueno, quedamos entonces de acuerdo. Y un último favor. Le ruego que, con el alquiler de estas dos habitaciones suplementarias, no se vaya a incrementar lo materno de sus sentimientos. ¿Por qué será que aunque luzca un sol esplendoroso en este lugar, nunca deja de hacer frío? Sí, señor, sí. Ya voy. Buenos días, caballeros. Buenos días, señor. Señor Spinlow, ¿podría hablar con usted un momento? Ah, pues no faltaba más. Pasa a mi despacho. Usted dirá, señor Copperfield. Siento manifestarle que mi tía ha sufrido una desgracia. Oh, no sabía que se encontraba mal. No, no, no. No me refería a su salud. Su salud es perfecta, gracias a Dios. Pero ha sufrido pérdidas considerables hasta el punto de que prácticamente ha quedado arruinada. Me deja usted atónito, Copperfield. En tales circunstancias, yo desearía, incluso sacrificando una parte del depósito, rescindir nuestro contrato. ¿Rescindir? No sabe usted cuánto lamento lo que sucede, pero rescindir. Eso va a tal modo contra las tradiciones de esta casa. Pero usted que es tan comprensivo, señor Spinlow. No. No basta con que yo lo sea. Tengo un socio y el señor Jorkins, usted no le conoce, jamás se separaría del camino trillado. No, Copperfield, no. Esa no es una solución factible. Ni siquiera es la solución adecuada. Porque, ¿a qué iba usted a dedicarse? ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No puede ser cierto! ¡No! ¡No! ¡Ah! Dora, Dora, amor mío. Señorita Mills. Señorita Mills. Dora. ¿Qué pasa? Oh, oh, Dora. Oh. Cuidado. Sí, Dora. Oh. ¿Quién ha sido el autor? Yo he sido el autor, Julia. Nadie más que yo. David, es usted el más torpe de los mortales. Dora, Dora. ¿Para esto les dejé solos? Creí que iba usted a declarársele. Pero es que mis circunstancias han cambiado. Usted no me dio tiempo de explicarlo. Yo... mi tía se ha arruinado y David, yo no... ¿Y David? ¿Te encuentras bien? Ah, no ha sido nada. Es que me diste un susto. Pero era necesario hacerlo. ¿Quieren explicarme cuál es el misterioso tema de su conversación? Figúrate, Julia, que piensa levantarse a las 5 de la mañana todos los días. ¿Y eso? Tendré que trabajar más que de costumbre. Ahora debo mantener a mi tía. Además, solo así podremos casarnos pronto. Precisamente le estaba diciendo a Dora que no me dejaré vencer por la adversidad y que con su ayuda saldré adelante. Le estaba diciendo que ella ya puede empezar a instruirse sobre el manejo de la casa, su administración y el libro de cocina. Y que yo, pues... Pero esto es asombroso. ¿No acaba de decir que no había podido declarársele? No, no, yo no. Y no solo lo ha hecho, sino que incluso han hablado del libro de cocina. ¿Cómo? Que yo me he declarado... David. Dora. No me digan que lo han hecho sin darse cuenta. Le juro que yo... Julia,
Tú me conoces. Un momento, un momento. Señor Copperfield, ¿ha dicho usted a Dora que la quiere? He debido decírselo porque hemos quedado que nos casaremos en cuanto su padre dé el consentimiento. Ajá. ¿Y tú, Dora, le has dicho que le quieres? Me dio tal susto cuando me dijo que iba a levantarse a las 5 de la mañana. ¿No te das cuenta? Se matará si trabaja de esa forma. Es el colmo. Espero estar presente el día que tengáis un hijo. ¿Para qué? Para poder advertiros de que os habéis convertido en padres. Mycover. ¿Mycover? Usted se confunde, caballero. Mi nombre es Mortimer, para servirle. Disimule. Las paredes de esta casa oyen. Hace tiempo que no vivimos aquí. Hemos vuelto por lo poco que nos quedaba. El señor Travels le explicará. Caballero. Acabo de encontrarlo. Lo sé. Pase, David. Ricardo, ¿pero qué hace usted aquí? Estaba convenciéndome de que es un pendolista excelente y capaz de copiar los escritos que yo le proporcione. Yo hubiera preferido tocar el tambor, pero según parece eso da poco dinero. ¿Qué cree usted, David? ¿Podrá hacerlo? En realidad yo no puedo atender ahora todas las copias que me encargan. Supongo, Ricardo, que Traddles le habrá advertido que esos escritos están ya redactados y que habrá que copiarlos sin quitar ni poner ni una coma. Lucharé con todas mis fuerzas para hacerlo. Tendré una entrevista secreta con Carlos I y le convenceré para que no traspase sus ideas a mi cabeza. Podemos intentarlo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Pasaron los alguaciles, y como los Mycover se habían ausentado sin dejar dirección, no quisieron perder el viaje y entraron aquí. Oh, Traddles. Lo que más me preocupa es que se hayan llevado también la maceta. Pero no se preocupe, seré un águila al acecho. Y en cuanto se celebre la subasta, lo recuperaré todo. O por lo menos la maceta. Bueno, Barkis, yo... ¡Ay, Dios mío! La verdad es que no sé cómo acertar con usted. Si la llamo Peggotty, se me crispan los nervios. Y si la llamo Barkis, que es lo que había decidido en un principio, usted se pone triste. Llámeme Barkis, señora, si lo prefiero. En el fondo me gusta. Perfecto. Lo que iba a decirle es que recuerdo con toda claridad su mala costumbre de escuchar a las puertas. Por lo tanto, como de todas formas iba a enterarse de lo que voy a decir, más vale que se deje de remilgos y se quede. Le traeré entonces una taza de té. Eso no me parece tan mala idea. Esa mujer vale en oro lo que pesa. Y te adora, David. Celebro que se hayan encontrado para que al fin lo reconozca. Reconoce que nuestra primera entrevista fue un poco tormentosa. Bueno, a lo que iba a deciros. Me pasé de lista. Mi querida Inés, pensé que a tu padre ya no le asistían sus buenas cualidades y le retiré el cuidado de mis asuntos. Bueno, por mejor decirlo, no se lo seguí confiando. Me puse a especular por mi cuenta. Invertí en minas, en barcos, en valores diversos y en acciones de la banca. Las minas se hundieron, los barcos naufragaron, los valores se convirtieron en humo y a la banca de la que me hice accionista se la llevó el diablo. Gracias, Barkis. Les acabo de explicar el porqué de mi ruina. Si hubiera seguido confiando en tu padre, Inés,
otro gallo me cantara. Señora, me alegra oírla hablar así. ¿Con refranes? ¿Quieres decir? Todo se pega, mi querida Marquis. Y además a nuestra edad, todos acabamos convirtiéndonos en refraneros. ¿Cree usted sinceramente, señorita Trotwood, que mi padre hubiera administrado mejor? Siempre lo hizo. Y no dejó de hacerlo. Dilo tú, Ricardo. Si el señor Winfield hubiera administrado los bienes en tiempos de Carlos I, otro gallo le hubiera cantado al rey. ¿Ya lo oyes? No sabe cómo me consuela oírla. ¿Por qué? ¿No van bien las cosas? Contamos con un nuevo socio, ya sabe. Ah, sí. Aquel hombre tan delgaducho, ¿no? Tan esmirriado. ¿Sabes, David, que vive en casa con su madre? Ocupa tu antigua habitación. Prefiero que me hables de otra cosa, Inés. Tiene su genio, ¿eh? Con un sobrino así, ¿voy yo a preocuparme de haberme quedado sin dinero? Él es mi hacienda. Si acaso me hubiera preocupado por Ricardo. Pero Ricardo tiene una renta anual de 100 libras. No es mucho, pero menos da una piedra. Tengo un secreto. ¿Cómo dices? Tengo 100 libras y un secreto. Estoy en situación de poderle proteger. Ya no se morirá de hambre. Vaya, muchas gracias. Bueno, y ahora cada mochuelo a su olivo. ¿Contenta, Marquis? Bueno, los viejos nos vamos a jugar a las cartas. Pero yo no sé jugar a las cartas, señora. Mejor. Así le ganaré con toda seguridad. ¡Vamos, Ricardo! ¡No! ¡No lo creo! Estás preocupado, ¿verdad, David? Sí. Necesito encontrar el medio de ganar dinero. He intentado que me devolvieran la cuota de inscripción en el Dr. Commons, pero el señor Spinlow no ha querido. Se dejaría quitar la vida antes de soltar esas 1000 libras. ¿Y no ha podido influir tu adorado amor? No sabe nada. Te agradezco mucho que hayas venido a verme, Inés. Pensé hacerlo antes, pero por tus cartas supuse que estarías demasiado ocupado con Dora. Tengo que presentártela. Si vieras lo encantadora que es. Me lo imagino. No, lo digo en serio. ¿Sabes que pienso casarme? Sí, me lo escribiste. Podría... Bueno, podría hacerte muchas preguntas, pero eres tú quien debe resolver. A mí solo me resta desear que seas feliz, sea cual sea la actitud que tomes. Siempre serás tan bondadosa. Soy tu amiga, eso es todo. Las palabras, si significan lo que dicen, no tienen necesidad de calificativos. A veces. Oye, David. Dime. El doctor Strong ha decidido establecerse en Londres. Creo que ya se está trasladando en realidad. Y ha preguntado a papá si conoce a alguien que pueda servirle de secretario. Creo que ese sería un buen puesto para ti. Y no cabe duda de que el doctor Strong te preferiría a cualquier otro. ¿Qué te parece? Inés. Thank you.